Después de esas imágenes que mostraban un poco lo que ocurre en las canchas que están detrás del GAD en la Liga de Fútbol 7, impecable el verde, hermoso el verde de césped de las canchas, decía de Fútbol 7, nos metemos para repasar las tablas y lo más importante, los partidos se van a jugar en el día de mañana. Bueno, mañana a la 1 de la tarde va a haber dos encuentros. La Esmeralda va a jugar contra Callejeros y Media Estrella enfrentará a los Imparables. UFD juega contra los de siempre. El VAR enfrenta a El Rejunte a las 2 de la tarde estos partidos. Y tercer tiempo chocará con el 20, también a las 2 de la tarde. Habrá otro juego más. A las 14 es el que van a participar La Naranja y Barrilete Cósmico. A las 3 de la tarde, 4 partidos completan la fecha. Los Amigos con la Banda del 13, los Messi ante Vade Retro, Aperlazado frente a Marado y los de siempre B contra Chaco Forever. Todos los partidos estos a las 3 de la tarde. Las tablas de posiciones, arrancamos con la Premium. Barrilete Cósmico es el único líder, tiene 10 puntos. El VAR, el Rejunte City, que hace 17 fechas que está invicto y que tiene una muy buena participación, 9 puntos. 8 puntos para la Banda del 13, 6 puntos para Marado y tercer tiempo, 5 para Aperlazados. Muy parejo el arranque en la Premium después de haberse jugado 5 fechas. El único que ganó todos los partidos es Barrilete Cósmico. En la primera, UFD tiene 10 puntos, los Messi tiene 8, 6 para la Esmeralda, 4 para Callejeros y 2 para Vade Retro después de haberse jugado 5 fechas. Para más información, para si querés anotarte, podés tener la dirección así en pantalla, futbol7juniors.com.ar y encontrás toda la información y las maneras que tenés para comenzar a jugar ya desde el sábado que viene. Maxi Nocera es el goleador de la Premium con 11, con 6 está Héctor Rossini, con 6 también está Axel Barrera. En primera, 12 goles para Víctor Medrán, 9 para Guillermo Hipoliti y 5 para Marcos Reynoso, los principales artilleros de la Liga de Fútbol 7 Juniors.